Vez a Navegando Entre Libros. El día de hoy, como ya lo vieron, estoy con una invitada muy especial. Ella es Bárbara, del blog Libros y Misterios, que se lo he nombrado varias veces acá en el canal, así que la van a conocer. Aquí está. Hola, sí, mucho gusto, Bárbara. Y el día de hoy, como ya les había adelantado en el chat, vamos a hablar sobre este maravilloso libro que es Diez Negritos, escrito por Agatha Christie, y vamos a estar haciendo una comparación con la miniserie que salió hace, creo que salió en enero más o menos. Diciembre, después del 25. Sí. Sí. Vamos a hacer la primera parte sobre la miniserie sin spoilers, así que se pueden quedar si ustedes no han visto la miniserie o no han leído el libro, pero aún así les interesa ver el video, se pueden quedar y ya les vamos a avisar nosotros cuando tienen que pausar, huir. Ir a leer el libro, luego volver a ver el video, etcétera, como ustedes quieran. Así que vamos a partir. Sí. 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 La trama cuenta la historia de 10 personas que son llamadas de una manera bastante misteriosa, diría yo, a una isla. Como que a cada persona le envían una carta llamativa para esa persona. Por ejemplo, a Vera, que es uno de los personajes como más potentes, diría yo, dentro de toda la historia, la llaman para que trabaje como secretaria de la señora de la casa, se ocupe de sus cosas, claro. Y así, por ejemplo, hay un general, tal juez también, que lo invitan para que vaya a ver a una amiga de él, si no me equivoco. Y así como que les hacen llamativa la invitación, y estas 10 personas al final terminan aceptando y caen redondas, claro, en la trampa. Entonces van, y cuando se encuentran con este lugar, aparte que ojo, que la isla como isla en sí también podría ser un personaje como bien bueno, interesante. Muy bien dicho, sí. Sí, porque la isla tiene eso también de que es muy misteriosa, nadie sabe de quién es realmente, o sea, quién es propietario de esa isla, porque en esta isla hay una mansión única, no hay lugares, o sea, como no hay caminos, no. Es como la isla y la mansión. Exacto, no hay nada más. Entonces es muy llamativa y es muy misteriosa por sí sola, es un personaje mayo, creo, de la isla, ¿cierto? ¿Cómo es? Así la que isla. La isla es el número 11. Sí. Entonces, tiene como eso el tema de la trama. Y a medida que van pasando la historia y estas 10 personas están en esta isla, en esa mansión, van sucediendo cosas, crímenes muy misteriosos que van acorde a la canción que les decíamos en un principio, que es una canción infantil. Así como de estas típicas canciones infantiles muy tétricas. A los hermanos Grimm. Sí, una cosa así. Entonces van como sucediendo estas muertes a medida que va pasando la canción de cuna. Y el tema está en que nadie sabe quién es el asesino y que solamente están estas 10 personas en la isla. Entonces como que es uno de ellos, o hay alguien escondido en alguna parte muy misteriosamente. Bueno, la miniserie tiene 3 capítulos de aproximadamente, ¿cuánto? Unos 55 minutos, más o menos. Son 3 capítulos, como les decía, y está producida por la BBC. O sea que tiene como el loguito ahí de, sí, de aceptado. ¿Te gustó la miniserie o no te gustó la miniserie? Me gustó mucho la miniserie. O sea, es como alaba sino toda la obra de Christie, está bien conseguida. Sí, igual. Y sí, creo que es un buen tributo, porque de hecho por eso lo hicieron, pues fue para celebrar los 125 años del nacimiento de Agatha. Que se cumplieron el año pasado, ¿cierto? Exacto. Sí, ahí fue cuando yo ya me metí así como en el mundo de Agatha Christie. ¡Ay, ¡ah, te hiciste pan! Sí, a mí igual me gustó la miniserie, y de hecho me gusta como ese tinte como medio oscuro que le dan como a ciertas escenas, como a ciertas partes de la peli, o sea, perdón, de la serie. Que de hecho son una de las cosas que tiene mayor que mayor consiguió como apegarse al libro, el tema de todo como esta parte como paranoica. Sí. Esta parte como oscura, como tétrica, porque como sabemos que el libro es como una mezcla de como de muchos estilos. Exacto. Y uno de esos es como el terror. Y lo consigue la miniserie, sí, lo tiene. Te deja como con esa como, ¿qué va a pasar? Y esto, y estás como todo el rato así como intentando dilucidar por qué está sucediendo las muertes, quién será el asesino. Exacto. Y como que tiene de todas maneras la serie como ese enigma que tiene el libro, como que no es tan apartada del libro. Exacto. Sí, eso es lo otro, eso es que algo que a mí me gustó igual, que la serie se parece en muchas cosas, de hecho los cambios creo que son como bastante mínimos
una que otras cositas como que podríamos comentar más que adelante ya, con sí. spoiler. Pero así como que si la vemos en general, no está mal hecha. No. Está como no bien buena. Sí, sí. Sí, es como que ayudaría a esos lectores que no conocen a Agatha a introducirse en todo lo que es su mundo. Sí. Su obra, la más oscura sobre todo, porque Diez Negritos es conocido por eso. Sí, sí. De hecho, Diez Negritos, hay algo que el libro se llamaba... Ten Little... Niggers. Sí, 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 Niggers me parece. Sí, algo así. Sí. Y después lo cambiaron a... Ten Little Indians. Sí, y después lo volvieron a cambiar. Sí, a sí. Ten Little Soldiers. Exacto. Sí. Es por sí. todo un tema de racismo. Sí. O sea, esos primeros títulos estaban eran como muy racistas. Entonces al final se cambió el título, cambiaron el título de la canción, porque la canción en español sigue siendo Los Diez Negritos. Sí. Sí, en cambio en inglés ahora son Los Soldaditos. Claro. Y por eso se llama La Isla. Ocupa la última línea de la canción para el título del libro. Exacto. Sí. Sí. Y hay otra cosa que ya como cambiaron el título del libro, el de la canción, cambian también el nombre de la isla donde exacto. se desarrolla el toda la trama. Sí, ya no es la Isla del Negro. No, exacto. Igual es como algo que uno puede ver en el paso del tiempo con uh-huh. el tema del, como decía la Bárbara, el racismo, las palabras como uno las ocupa, también ciertos países donde las palabras son como más... no sé cómo se dice, como peyorativas, sí, como despectivas. Sí, una sí, cosa así. Sí, porque por ejemplo decir negro en inglés, no aquí. en Estados Unidos es súper fuerte. Exacto. Y acá es como... O sea, como que uno no le da la connotación negativa a la palabra. Entonces, eso es lo que sucede con el, o lo que sucedía con el título del libro, que tenía como eso, ese como, ¡oh! ¡Dijo negro! Sí. Oh. Y de hecho, por eso es como que nosotros, nuestra versión es como más fiel a lo sí. que Agatha tenía sí. en mente, o sea, al original. Y volviendo a la serie. Porque ya no estamos yendo. Claro, ahora estamos conversando como otra cosa. Volviendo a la serie, hay unas escenas que a mí me encantan. ¡Claro! Entonces, como que sí. Sin spoilers ni nada, porque de hecho esta escena no aparece en el libro, que yo me acuerdo. Creo que no aparece. La escena donde la señora Rogers echa los desperdicios al vacío. Sí. Sí, ¿cierto? Esa escena es muy potente porque tiene esta cosa de que esta señora arroja todo el desperdicio, ¿cierto? A un, como un abismo. Y de hecho es como una metáfora de que todos estos personajes van a acabar en un abismo. Sí. O sea, es como que... La serie está muy llena de... como de alusiones, como de guiños. Sí, ayer cuando la estaba viendo de nuevo fue como que... Oh, esto. Sí. Sí, porque como, tiene. Ah. Sí, porque uno no se da cuenta. Bueno, yo por lo menos, como les he dicho antes, como que soy como de esas lectoras que se deja guiar por la historia. Entonces, como que yo llego al final y me doy cuenta de todo. No, ah, no voy como no, así como. No, no, no. Como que yo disfruto la lectura así como en una línea. Y después ya cuando termina es como que, esto, otro y toda la cuestión. Y claro, volviendo a ver la serie y leyendo algunas partes del libro era como que, oh my god, era eso. Entonces sí, eso igual es otra cosa que a mí me gusta mucho de la serie, que tiene como los guiños que también tienen algunas partes del libro. Entonces como, es como bueno, en ese sentido, así que sí. La serie está súper bien hecha y tiene como todos los elementos, tanto los actores, la escenografía, la oscuridad que tiene la el libro, música, la música, el soundtrack, super potente, es súper bueno, entonces como que todo hace que uno, si no leíste el libro, vayas a querer leerlo, y si leíste el libro, que disfrutes la serie como el producto que es, o sea, una adaptación del libro, así que tienen que verla.